que vamos a ir al contacto con el doctor ingeniero Roberto Ferrero, que es el vicepresidente del EPRE en la provincia de San Juan, del Ente Provincial Regulador de la Energía. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Omar Andrada, para lo que pasa de Sonda TV le saluda. ¿Cómo está? Hola, sí, buenos días. Se escucha bastante mal, bastante lejos. Quizás es mi teléfono o lo escucho como alejado, disculpe. A ver cómo me escucha ahí, si me escucha un poco mejor, doctor. Ahora estamos un poquito mejor. Ahí sí, estamos claro. Un poquito mejor. Bueno, doctor, decía, hay importantes novedades para los usuarios, para aquella gente que tiene dudas si todavía puede inscribirse o no puede inscribirse para ser beneficiario de la tarjeta, de la tarifa social y todo lo demás. ¿Qué nos puede decir usted desde el EPRE? Bien, hay una disposición de la Secretaría de Energía de la Nación de segmentar subsidios nacionales. Sí. Es decir, usted sabe que las facturas de energía eléctrica incluyen un subsidio del Estado Nacional. Está detallado eso en la factura. Si el usuario mira con atención la factura, va a poder advertir que hay una línea que dice subsidio Estado Nacional y un monto negativo restando los cargos del mes, ¿verdad? Sí. La disposición, la reglamentación de la Secretaría de Energía de la Nación ha establecido segmentar ese subsidio. ¿Segmentar qué quiere decir? Bueno, hay usuarios que van a perder ese subsidio en un principio en forma parcial y luego en forma total, y otros usuarios lo van a mantener. Sí. Quienes van a perder el subsidio son el conjunto de hogares que perciban ingresos superiores a 389.543 pesos por mes. Esos sí. Son 3,5 canastas básicas totales en el INDEC. Sí. Hogares que perciban más que eso van a perder, van a ir perdiendo en forma progresiva el subsidio. En particular, en este bimestre, septiembre-octubre, van a empezar a perder un 20% de ese subsidio. Perfecto. ¿Cuál es la cuestión en este momento? Bueno, ahí tenemos, por otro lado, casi 120.000 hogares que están como nivel 2 de menores ingresos. Esas son personas que perciben menos de 111.000 pesos por mes de ingresos familiares. Esas personas van a mantener el subsidio. ¿Está bien? Y tenemos después otro grupo de 35.700 usuarios que son usuarios de niveles medios que de alguna manera van a mantener el subsidio, solamente van a una cuestión un poco más técnica, el excedente de 400 kilovatios hora de consumo van a perder el subsidio, pero bueno, en septiembre-octubre consume en general la mayoría de la población menos de 400 kilovatios hora por subsidio, así que con cierta seguridad se podría decir que la mayoría de los hogares de esos nivel 2 y nivel 3 van a mantener el subsidio. Claro. ¿Cuál es la cuestión? Que dentro del conjunto, hay un conjunto de usuarios, y eso usted le tiene que pasar, seguramente tiene familiares, amigos, que no se han inscripto en el RACE, porque han dicho, no, a mí no me corresponde, porque yo tengo ingresos superiores a los que se requieren para acceder al subsidio. Bien. También usted seguramente conoce, o por lo menos uno piensa que es así, hay personas que por desconocimiento o por que no han tenido conectividad o no tienen una computadora, no se han inscripto. Entonces tenemos un grupo de personas que necesitan eventualmente el subsidio. Imagínense una persona en un departamento alejado que vive en un lugar que tiene muy poca conectividad. Quizás esa persona, necesitando el subsidio, no se ha inscrito, no ha completado el formulario, no porque no necesite el subsidio, sino porque no ha podido, claro. No ha sabido cómo hacerlo, ha tenido algún inconveniente, ¿me entiende? Bien. Y en este momento está en la misma situación que una persona que no necesita el subsidio y no se ha inscrito porque no ha querido. Claro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos tratando de divulgar a toda la población? Hay que inscribirse en el formulario aquellas personas que necesitan el subsidio, porque si no se inscriben, van a estar en la misma condición que aquellas personas que no necesitan el subsidio. Claro. Esto, recuerdo que estamos hablando de subsidios nacionales. Si esto fuera una cuestión provincial, con un poquito de sentido común y un poquito de trabajo, uno podría identificar cuál es el grupo de población o los lugares donde se necesita el subsidio. Sí. San Juan
está bien, somos muchos, pero no somos tantos. Sí, podríamos, claro, con algo de trabajo y sentido común, ubicarlo. Pero esto recuerde que se ve desde Buenos Aires. Sí, y claro, para Buenos Aires, una línea ahí, una filita en una base de datos, no sabe si es una persona que vive, no sé, en Mogna, o una persona que vive en un barrio privado de San Juan. Totalmente. Es lo mismo. Claro. ¿Entiende? Y para ellos es un número, un número de suministro, un número de registro. Entonces, para ellos va a ser lo mismo quitarle a una persona que sabemos que necesita el subsidio que quitárselo a una persona que no lo necesita. Así es. Entonces, en ese trabajo de identificación de personas que necesitan el subsidio, estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, uh-huh, que a su vez coordina la actividad de los municipios para tratar de identificar a aquellos usuarios y aquellos grupos de personas que sabemos que necesitan el subsidio y que se inscriban, porque si no se inscriben, insisto, van a quedar en la misma, claro, situación, claro, que los que no se inscriben porque no quieren, porque no les hace falta el subsidio. Uh-huh. ¿Mm? Bien. Bien, bueno, esa inscripción, ¿dónde la deben hacer? ¿Cómo debe hacer el usuario? La inscripción la pueden hacer, eso usted sabe que esto se habilitó a mediados de julio, sí, está abierto desde ese momento para inscribirse o para cambiar la inscripción, porque puede pasar también que uno se inscribió y tenía un muy buen trabajo, con un muy buen nivel salarial y de repente lo perdió el trabajo, claro, y no lo tiene más a ese trabajo. Bueno, hay que inscribirse nuevamente, hay que modificar la inscripción. Entonces, eso se puede hacer en Internet, en la página que está habilitada en la Secretaría de Energía de la Nación, se puede hacer desde la aplicación Mi Argentina. Hay gente, como le decía, que no tiene acceso a Internet. Bueno, para esa gente está habilitada la opción de hacerlo en la distribuidora, uh-huh, Energía San Juan o Dexa, según corresponda. Puede venir por acá, por el EPRE. Y también en estos objetivos, programas de abordaje territorial, personal del municipio en donde reside esa persona, claro, también va a facilitar la inscripción para todas esas personas que, bueno, no han podido inscribirse, en el objetivo, insisto, de que urgente se inscriban, porque Bien. Si no se inscriben, para el que lo ve desde fríamente, desde afuera, va a entender que no le interesa. Y claro, si no le interesa, va a perder los subsidios, lo cual sería un problema para aquellas personas que lo necesitan. Bueno, ¿este abordaje ya está vigente a partir de hoy o a partir de cuándo, ingeniero? Mire, todas las acciones las venimos trabajando y están vigentes. Seguramente bien, habrán abordajes territoriales que desconozco bien cuáles serán, claro, las fechas, claro, en los distintos departamentos, pero esto, uh-huh, está siempre disponible. La gente siempre puede ir al municipio o puede ir a la distribuidora o puede venir por acá por el EPRE o puede hacerlo por Internet si tiene acceso de alguna forma a Internet. Claro. Eso está siempre vigente. Hay que hacerlo lo antes posible. Perfecto, ingeniero Ferraro, le agradecemos, ha sido muy claro, muy explicativo, es muy importante esto para la sociedad, para los usuarios fundamentalmente, así que le agradecemos la información. No, por favor, muchas gracias a usted por permitirnos comentar esto, porque insisto, el objetivo y el que nos han transmitido de las autoridades provinciales, y en este caso en particular hay una preocupación de la máxima autoridad provincial, claro, diciéndonos, mire muchachos, si hay alguien que necesite el subsidio, que no lo pierda. Sería, realmente hablaría muy mal de nosotros en el sentido de no poder ubicar a las personas que requieren ese subsidio. De hecho, aprovecho un minutito más para comentar, sí, que hemos hecho un trabajo. Todos los suministros de San Juan están geolocalizados. ¿Qué quiere decir bien, esa palabra? Usted pone un numerito en la computadora y le ubica con un puntito dónde está ese suministro ubicado en todo el mapa provincial. Dirección, calle, lo ubica en la puerta de su casa, al claro, puntito ese. Entonces, si ese puntito, nosotros tenemos identificado todas las personas que no se han inscrito, ¿está bien? Si ese puntito cae en un barrio privado de una zona acomodada de San Juan, y no me preocupo mucho. Ahora, si ese puntito cae de repente en una zona de un departamento alejado, qué sé yo, Tambería, imagínese, claro, Mogna, bueno, tenemos un problema y tenemos que incentivar a que esa gente se inscriba, porque si no se inscribe, otra vez, visto desde afuera, visto desde
desde lejos, porque estos son subsidios nacionales, sí. no sabe dónde queda, ni siquiera sabe dónde queda Mognao, sí, dónde seguro. Queda Tamberías, por dar dos ejemplos, claro, ¿no? Claro, claro. Podría dar numerosos ejemplos, pero digo, por dar dos ejemplos no saben, y no saben la realidad de la gente claro. que vive en ese lugar. Para ellos es lo mismo que un barrio cerrado de acá sí. de la capital. Entonces, sí, sí. digo, es otro número. Entonces, tenemos que incentivar, y es una responsabilidad que tenemos nosotros, los sanjuaninos, de decirle a toda esa gente, inscríbanse, por favor, porque si no van a perder los subsidios. Y si pierden los subsidios, ¿qué va a pasar? Y va a aumentar la boleta, y va a aumentar fuerte la boleta claro, si pierden los subsidios. Claro. Perfecto. ¿Mm? Bueno, quedó absolutamente claro. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. Un abrazo grande, y quedo a su disposición lo que podamos colaborar para divulgar esto. ¿Ah? Muy amable. Muchísimas gracias. Ahí está entonces el doctor ingeniero Roberto Ferrero, es el vicepresidente de el EPRE con esta importante información.